Soy Carlos Manuel Hernández y este es mi dispositivo final como proyecto de ciencia básica. Consta de un transmisor de transferencia de datos por radiofrecuencia. Como podemos ver, operan a través de la tarjeta XB, que es un módulo de radiofrecuencia, el cual se acopla a un shield mismo que también se acopla a un Arduino. Como podemos ver, este es el circuito donde se proyecta la temperatura. Y como podemos ver, el pin del sensor DHT11 está conectado al pin 2 del Arduino. Esa es la temperatura que marca y este es el potenciómetro que regula la intensidad de la pantalla. Pasando al dispositivo final, este es el XB receptor, que es igual, consta de un circuito básico para una pantalla, que es con los pines propios de la pantalla. No contamos con adaptador serial para la pantalla Arduino. Y como podemos ver, la temperatura que marca en el transmisor es la misma que está emitiendo el receptor. Procedemos a hacer el testeo del sensor y vemos cómo se eleva la temperatura. Podemos ver cómo se va elevando la temperatura y también, como vemos, el receptor igual se acopla, recibe la misma señal. El alcance de los XB en niveles internos de la en niveles internos de niveles internos alcanza tiene un alcance de 60 metros. En áreas libres tiene alcance más aproximadamente de 1 kilómetro. Entonces, esto ayudaría aún a controlar circuitos a largas distancias y a la vez también podemos aplicarlos a sistemas electrónicos que operen con Arduino o con cualquier circuitería. Como podemos ver, el Shield ayuda al acoplamiento entre el XB y el Arduino. Eso, la comunicación entre estos dos funciona entre los puertos seriales de transferencia y recepción de datos de ambos dispositivos. Y como podemos ver, a la vez nos ayuda a tener un amplio espacio de pines para hacer la conexión entre el Arduino y así a la vez implementar más dispositivos o más sensores. Y eso es todo de mi proyecto. Muchas gracias.